Súper contento está un servidor y todo el equipo de Impolíticamente Correcto. 10 profesionales que se mantienen en pie y más aún se animan cuando ven que, oh, ayer se suscribieron 3.200 personas. Gracias a toda la gente que acogió el llamado y a los habituales que están ahí día tras día, que sepan que seguiremos, pero que estaremos más motivados cuando veamos o vemos en tiempo real que esta comunidad crece. Así que si tú aún faltas por suscribirte, hazlo ahora y activa la campanita, y cuando quieras, cuando gustes, comparte estos contenidos. Es muy importante que recuerdes, nosotros no nos mantenemos con dinero de políticos ni con dinero de empresarios, y digamos que el bocinaje no es lo nuestro. Así que gracias de antemano por brindarnos parte de lo más importante que tienes en tu vida, aparte de la salud, que es el tiempo. Parecería que un enfrentamiento entre Hipólito Mejía y Guido Gómez Mazara no es tema importante, pero cuando usted lo analiza en detenimiento, se percata de que sí, porque hay muchas cosas involucradas, hay muchos elementos en el medio. Pero quiero que usted vea, tenga paciencia y disfrute o se consterne con lo que va a ver a continuación, que es un fragmento escueto, breve, en el cual vemos cómo Hipólito habla de Guido Gómez Mazara y la reacción inmediata de Guido cuando se encuentra con las palabras que refiere de él, nada más y nada menos que su mentor político, Hipólito Mejía. Observemos y volvemos con el análisis. Bueno, déjame decirte, Guido no hizo campaña por nosotros. El PRD que tiene 0.2. El compañero Miguel Vargas que nos traicionó. Él tiene que echar pleito en su partido, en su grupo y ver qué hace. Pero definitivamente, él muchas cosas que está diciendo son correctas. Pero él no se fajó al principio para llevarnos nosotros al gobierno. A mi casa venía él y Luis Abinader. Y como Luis Abinader era el candidato, yo despachaba con Luis Abinader. A tales efectos, la segunda semana de febrero del año 20, yo ingresé formalmente al PRM. Me juramentaron de manera pública. Yo pienso que fue un lapsus del expresidente Mejía. Y en función de eso quiero decir lo siguiente. El expresidente Mejía, cuando era social cristiano y se fue al PRD, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Cuando la crisis del PRD, se fue al BIS y nadie le dijo lo que tenía que hacer. Cuando echó su pleito en el PRD y se fue al PRM, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Él actuó por convicción propia. Ese derecho tengo yo de actuar por convicción propia. Porque, repito, yo siempre agradezco de pie, nunca de rodillas. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos cómo Hipólito Mejía se refiere, se despacha alegremente hacia una persona a quien fue él que introdujo en la política. Y no me refiero, digamos, al quehacer político. Me estoy refiriendo a la categoría de funcionario, porque fue Hipólito quien, a pesar de las críticas y a pesar de que mucha gente en su entorno se opuso y le dijo que no, pero Hipólito nombró como consultor jurídico a Guido Gómez Mazara. Y eso lo sabe perfectamente Guido, razón por la cual este último siempre, digamos, ha tratado, al menos en público, de manejar la figura de Hipólito Mejía con, como se dice, un toque de seda. Aunque las malas lenguas dicen que en privado, entre ellos dos, ya eso es otra cosa. Pero amén, ¿qué es, o más bien, cuál es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta aquí? Algo muy básico, algo muy humano, algo muy simple. Y es que Hipólito, oigan bien lo que voy a decir, Hipólito nunca, oigan, nunca, y será así hasta el último día del mismo en este plano terrenal, nunca va a reconocer a Guido Gómez Mazara más allá del muchacho a quien él le dio la oportunidad. Y esto no es un asunto de mezquindad por parte de Hipólito. No, es todo lo contrario. Recuerde esta frase que le voy a decir ahora mismo. Nunca esperes
que la persona que te dio la oportunidad te vea crecer, a pesar de que para los demás sí lo hayas logrado. Porque es así, señores, es natural. Es difícil, por no decir imposible, que la persona que te dio la mano, que te abrió la puerta, pueda reconocer tu desarrollo humano. Esa máxima en el juego de la vida, oiga esto, porque acabo de usar una palabra que engloba más cosas que decir, juego de intereses, juego de poder. En el juego de la vida, usted nunca va a ver que aquel que te dio la oportunidad va a reconocer que creciste y que ya estás o a su nivel o que le estás haciendo sombra. Eso funciona incluso hasta en la mitología griega. Vamos a tratar de interpretar por qué Zeus trató de devorar a Atenas. Es decir, que el primer punto en esta guerra entre Hipólito y Gómez Mazara ni siquiera es político. Es un punto básico, humano, elemental. Hipólito fue quien le dio la oportunidad a Guido. Ergo, siempre lo verá como aquel jovencito, aquel muchacho al cual él le dio el cargo de consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Pero ya entrando en el terreno de lo político, fíjense que Hipólito dice que Guido Gómez Mazara no hizo o no tiene méritos en ese proceso que culminó con la llegada al poder del PRM. Sabemos que Hipólito es una persona muy ligera de la lengua, pero en el momento que Hipólito dice que Guido no tiene méritos en ese asunto de la victoria del PRM, me traicionó el subconsciente. Él no está hablando a la ligera, no. Lo está haciendo con toda la malicia maquiavélica posible, porque está tratando de inseminar en el colectivo del PRM la idea de que Guido Gómez Mazara no aportó. A pesar de que Guido dice y revela que quien fue a pedirle que entre al PRM y que le ayude con el tema de la campaña de su hija Carolina, Guido dice que fue Hipólito. Ese dato yo lo desconocía, pero lo revela Guido. Pero Hipólito dice, sin embargo, que Guido no hizo lo suficiente, que no tiene méritos en la victoria del PRM. Y eso no busca más que producir un efecto contrario al que está ganando Guido, no solo en el PRM, sino incluso de manera externa. Sabemos que a Guido, digamos, la oposición o elementos que no son favorables, le sacan cosas. Pero lo cierto es que a mucha gente, no sé qué tanta, pero sí a mucha gente, le está agradando el tema de los expedientes que está llevando Guido a la Procuraduría. Y ese tema le está siendo de ganancia política. Yo no sé, porque no estoy dentro de él, si esto es un asunto politiquero, si lo está haciendo por convicción civil. Él me dijo que sí. Lo cierto es que está capitalizando eso políticamente. Y fíjense luego cómo el mismo Hipólito dice que se vaya para su PRD. ¿Y qué está reflejando Hipólito con esa frase, que se vaya para el PRD? Simple, que él no quiere a Guido Gómez Mazara en el entorno. Y aquí usted puede comenzar a atar los cabos, aunque lejano, pero lo que vemos es que Hipólito Mejía está haciendo una vaga asociación a futuro, en la cual contemplemos un escenario en el que, paradójicamente, Carolina Mejía, su hija, tenga que competir por la plaza presidencial. ¿Con quién? Oh, con el doctor Guido Gómez Mazara. Podemos llegar a esa conclusión porque no es otro el resultado de que Guido se vaya para el PRD, que en efecto nunca sea una competencia interna para Carolina Mejía. Miren cómo van ya atándose los cabos sueltos. Ahora bien, internamente en el PRD no conviene este dime y direte entre Hipólito y Guido, porque puede ser la chispa que provoque una reacción en cadena de otros dimes y diretes que terminen socavando la estabilidad que aún queda en el tren gubernamental. Fíjense, percátense de que a pesar de lo, digamos, de los infiltros que es Hipólito Mejía, a pesar de que agarró y le dio lo suyo
al canciller, a este muchacho, a David Collado, a pesar de eso, el presidente, que es el presidente, y que bien pudiera ponerle un stop a Hipólito Mejía, no lo ha hecho. ¿Y por qué no? Bueno, entre otras cosas, porque respeta el tema de ese rol de mentor de Hipólito en él. Y también porque, nos guste o no, al menos en ese partido, Hipólito Mejía es una figura de respeto. Respeto o temor a su lengua, no me queda claro, pero ambas cosas como que van de la mano. Ahora, de este pleito, hay algo que nosotros, como seres humanos, podemos aprender. Y lo dijo el mismo Gómez Mazara cuando habló de que él agradece de pies, no de rodillas. Haciendo alusión a que, independientemente de la gratitud que él le tenga a Hipólito por haberlo nombrado consultor jurídico, si Hipólito ataca, él va a contraatacar. Pero ¿cuál es la lección en base a esas palabras de Gómez Mazara que nos debe quedar a nosotros? Una muy simple y básica, y es que muchas veces nos vemos, digamos, tan comprometidos a agradecer a una persona que llega un punto en el cual lo que necesitamos es romper con esa persona para seguir nosotros nuestro camino hacia el crecimiento personal y hacia ese proceso de edificación interno como ser humano. Pero tenemos miedo a romper por temor a que el otro lo vea como un acto mezquino de nuestra parte. Cuando lo más humano, lo más, digamos, sabio es romper. Y no lo hacemos. Eso que se da entre Guido e Hipólito puede ilustrar perfectamente esa paradoja. Ilustrar ese dilema al que de seguro muchos de ustedes se están enfrentando hoy día. Quieren independizarse, están en una empresa, le dieron la gran oportunidad. Se puede decir desde fuera, soy gente por fulano, pero tú tienes que seguir creciendo, hijo mío, porque en ese lugar ya llegaste a tu techo. Eso fue lo que en su momento comprendió Guido Gómez Mazara de cara a la figura de Hipólito Mejía. Papá, como se le dice, era su techo. No iba a seguir desarrollándose como líder político si seguía bajo la sombrilla, bajo el amparo de Hipólito Mejía. Y como dije antes, Hipólito reacciona de una manera hasta cierto punto adversa, porque él nunca va a reconocer en Guido Gómez Mazara a alguien más allá del muchacho a quien él le dio la oportunidad. No es mezquindad, no, que va. Eso es algo muy, digamos, cotidiano en el drama de lo humano. Vamos a disipar el estrés. Vámonos a Colombia, o si estás en el exterior y vienes para acá, nadie te consigue un circuito aéreo más, digamos, económico que Viaja Tours. Compruébalo llamando inmediatamente, culmine este capítulo. La diáspora que necesita darse un baño de sol en República Dominicana puede hacerlo a través de Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Oye bien, emprendedor, que tienes tu empresa pequeña o mediana y necesitas estar o tener más bien la seguridad jurídica de la misma garantizada. Nadie puede hacerlo mejor en función de costo-beneficio que Seprojur, con planes que garantizan que el servicio de consultoría jurídica no será un estorbo o un peso para tu presupuesto. Llama ahora mismo a los teléfonos que ves en pantalla. Seprojur protege tus intereses. Protégete tú si vas referido por esta plataforma. Tienes un 10% de descuento adicional al que ellos ya dan para garantizar que su plan sea el más competitivo en términos de costo-beneficio en el mercado. John Anderson Jiménez nos llamó, es un joven político que aspiró a ser diputado por el PLD en las pasadas elecciones y que hoy en día está en la Fuerza del Pueblo. Por alguna razón que desconozco, pero eso no es, digamos, excusa, su foto llegó a estar al lado en uno de nuestros contenidos
de una persona que ha sido señalada por las autoridades norteamericanas por el tema este de venta, tráfico de sustancias ilícitas. Y la foto de él terminó al lado de la de este político del PLD, que creo que fue alcalde en Samaná. Y le pedimos disculpa, repito, fue algo que pasó para mí, no vi la conexión, a menos de que tenemos el departamento de edición y postproducción, pero no es hora de dar excusas o pretextos, sino básicamente retirar el video de nuestra plataforma de Facebook. Y desde luego, como es algo inmerecido, uno ignora hasta qué punto, qué puede hacer, ¿no?, para retribuir este tipo de malos entendidos. Pero ya en la parte final, hecha la aclaración, pedirle disculpas al joven John Anderson Jiménez y que sepa que no existió ninguna mala intención detrás de un error inexplicable. Pero nada, estamos acá y también ponemos nuestras plataformas a su disposición. Y gracias por comprender que este tipo de cosas pueden de cuando en vez ocurrir en el proceso de confección de contenidos.